Pues, ¿cómo estás? Estamos contentos, estamos alegres. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y chicos, como ya vieron en el título de este video, me conquisto a una salvadoreña, una chica, una chiqui baby. Soy una bestia. Sí, señor. Pero antes de continuar con este video, quiero decirles que el día de hoy me voy a ir vestido de boxito a la isla social. Porque yo soy un boxito pobre. Y bueno, voy a hacer el experimento de ver cómo reacciona la gente. A ver si quieren jugar conmigo, a ver si me quieren agregar, a ver si quieren ser mis novias. Porque ya saben que como son los boxitos, algunos boxitos pues no tenemos cómo recargar. Entonces no tenemos vestimentas, me incluyo yo, cracks. ¡No! Y bueno, vamos a ver si logro conquistar una chica o una mamacita. Nada, compas, empecemos con este épico video. Me encanta ser pobre, me encanta ser boxito aquí en la isla social. ¡Sé que puedo volar! Así que nos encontramos, gente, buscando esos cuernitos dorados o esos cuernitos que quiera ser mi chiqui baby. ¡Uy, miren! No me voy a conquistar a esa chica porque posiblemente ya tiene 13. Sí, tiene 13. Las que se visten así tienen 13, cracks. Así que descartamos. Vámonos con... ¡Uy, a la bestia! A ver, ¿y este monumento? ¡Uy, mamacita! A ver, gente, ¿será que la conquiste esa chica de aquí? ¡Órale! ¡Qué viejota! Se llama Evelyn. Seguramente tiene novio. ¡Neta, neta! A ver, si no me acepta la solicitud es porque es agrandada y tiene novio, cracks. ¡Mírala, mírala! ¡Uy, a la bestia! Se acercó a mí. A ver, gente. Me está temblando el corazón. ¿Sí lo escucha? Me está temblando todas las pokebolas. Creo que Evelyn se enamoró de mí a primera vista. No sé si vio que la tengo grande. Pinche pito chico. Un paquetaxo. A ver, la tengo con el WhatsApp, A ver, Evelyn, acéptame la soli, porfa. Por favor, Evelyn, confío en ti. No me hagas sentir mal. Vamos, Evelyn, vamos. Ahora le voy a decir: hola, baby, para ver qué me responde. ¡Ah! Me dijo edad. A ver, a las chicas les gustan los hombres mayores, así que le voy a decir que tengo 18 para ver qué me dice, compas. Y si bueno, si estoy muy pequeñito, que me termine de criar. ¡Sí! A ver, compas, a ver, yo confío en ella. ¿Será que esa edad está buena para ella? Ay, no sé, ¿y si tiene 26 años y quiere uno de 20? ¡Qué gana! Le dije que tengo 18, ¡qué bruto! Creo que la acabas de cagar bien gorda. A ver, cracks, tranquilos, yo sé que me va a aceptar. Yo sé que me va a aceptar. Ah, no... No, cracks. Chale, era... Ay, no puede ser, gente. A veces... Ni modo, cracks. Esa man de ahí se fue con otro. ¿Ya vieron? Solo me utilizó nomás. A ver, ¿y esta? Elliot, a la bestia, Elliot. A mí me gustan las chicas así. A ver. Voy a hacer un emote de tristeza porque quiero tener una chica así. No, ¿por qué se va? Por favor, acéptame la soli. ¡No te vayas! A ver, chicos, si esa chica se va, me retiro de Free Fire y nunca más voy a volver. ¡Ya! ¡Vámonos, Defi! Porque ya soy harto del juego, estoy harto de que todas me rechacen por ser un boxito y no tener ropa. Siempre lo mismo, siempre que las chicas me ven así, se van corriendo. No entiendo por qué no quieren así un papucho como yo. Es que de verdad, tan bueno por fuera, mira esto. No entiendo por qué si esta vestimenta es de playa. O sea, si ando en la playa es porque tengo dinero, ¿verdad? Pinche madre mis perros, No, ¿para qué voy a estar rogando, cracks? Miren esa chica. Ay, esa chica es insana. Llama a Michelle. Vamos, Michelle, tú no me decepciones, Michelle. Vamos, Michelle, no me decepciones. No hagas quedar mal a todas las chicas. Porque todas las chicas son iguales. Hashtag, todas las chicas son iguales. Todas las chicas se engañan. ¡Toda miente! No, cracks, me voy, compas. Nadie me quiere. Va de nuevo. A ver. Sí está asombroso lo que me están comentando. Y es que me dicen que saque una evolutiva. Y a ver si las chicas se interesan en mí. Y bueno, se me acercan. Ojalá. Vamos a ver si vale esa opción. A ver, esta no es una evolutiva. Vamos a sacar esta arma. A ver si las chicas se interesan en mí y se acercan. A ver si soy un boxito insano. A ver, parece que ninguna chica me vio. A ver. Bueno, ya hagamos como que ya me vieron. Vamos a ver esas cuernitos aquí. Hola, nena. Quiero que seas mi todo. ¡Uy! ¡Cuernitos! Alexa, no manches, Alexa. Yo sé que la Alexa me vio, Yo sé que Alexa me vio haciendo estas evolutivas insanas. Alexa, porfa. ¡Ah! ¡Alexa me aceptó! ¡Sí sirvió, chicos! Muchos me decían que es verdad la evolutiva y te va a aceptar todas las chicas que tú quieras. Y es verdad, a ver. Eso sí funcionó. Sí, ella me acepta, confirmamos que las evolutivas son lo máximo.
A ver, chicos, vamos a enviarle la Soli a Zoe. Vamos, cuernuda, cachuda, acéptame, acéptame, acéptame. No, 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 cracks. Creo que ya no vio, pero esa chica ya no aceptó. Le voy a decir que salga. Entre, le voy a decir que salga, le voy a decir que salga. ¡Uy, miren! ¡Me está viendo! Me voy a poner nervioso. Posiblemente ya encontré el amor de mi vida. A ver, gente, chicos, yo sé que pude. Yo sé que pude conquistar a esa chica. Solo con mi vestimenta ya la pude conquistar y la traigo loca. ¡Esto se atrae a las chicas! Pero bueno, vamos a ver si esta chica decide salirse a conversar conmigo. Porque ahora sí le voy a dar chupapi. Digo, le voy a dar... Ya no sé qué decir, cracks. Pero bueno, le voy a dar chupapi. Le voy a dar todo mi corazón. No puede ser, te enamoraste, Jack. La chica anda arrugada, por favor, sal. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me cayeron los cuernitos! ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¡Las mujeres se calientan! ¡Ya lo sé! ¿Vieron cómo cayó ese angelito del cielo? ¡Ah! ¡Sí salió! ¡Ja, ja! ¡Se salió, cracks! ¡Anda de celoso y se salió! La traigo muerta. ¡Ay! ¡Me agregó! ¡Tengo dos cuernitos! ¡A la bestia! ¿Será que conquisté esas cuernitas que se me acercó al último? No sé, Jordi. No lo sé. A ver qué tal, cracks. No puedo. No puede. Pero yo sé que vas a salir, baby. Así que... ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Tres cuernitos ahora! Aquí estoy, siendo sexy, irresistible. ¿Van a ver cuernitos? ¿Cómo te llamas? Se llama Tóxica. ¡Yo quiero una Tóxica! Yo quiero una Tóxica en Free Fire que me diga... ¡Ah! ¡Otra! ¡Qué mamada! ¿Por qué me aceptan? ¡Es porque soy sexy! Pero bueno, yo me voy con la primera que me aceptó. ¡Córrele, gordo! ¡Esto se va a poner bueno! Y es verdad, compas. Ustedes me dijeron que saque la evolutiva y es así. Aquí está Alexa, la primera chica que me aceptó. Voy a conquistarla con voz de bobo. Hola, Cuchurrumi. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Ay, no puede ser, creo que no me escucha, cracks. Pero la otra chica me está invitando. Rujigna. ¿Cómo es que me cayó todo el ganado? Justo estaba intentando conquistar a la otra chica. Me cayó la otra encima. A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que ando nervioso, cracks. ¿Por qué todas me están invitando? ¿Acaso tengo la voz o la cara sexy? A ver, yo creo que es porque la tengo sexy, cracks, y grande. A ver, vamos, Rujigna. Acepta. Ay, creo que está con otro. No puede ser verdad. A ver, no quiere hablar la chica Alexa conmigo, pero quiero ir con Rujigna. A ver si me acepta, cracks. Vamos, acéptame, Rujigna. Voy a decir que venga. Vente, baby. Mucho más tarde. Dale, chicos, no puede ser. Rujigna no me acepta, pero tenemos también a la Tóxica. ¿Se acuerdan de Tóxica? ¡Claro que sí! Si me acepta Tóxica, es que tengo como tres cuernitos, pero no creo que las tres cuernitos me rechacen, ¿eh? No creo que rechacen un boxito sexy, un boxito millonario. A ver, Tóxica. Ya una Alexa me rechazó, cracks, pero no sé si Tóxica o Rujigna me quiera aceptar la Soli. Una hora después. No, chicos, han invitado desde tiempo y no me acepta. ¿Qué chingados está sucediendo? Creo que está todo perdido ya. Yo les dije, chicos, esas tres cuernudas, no. Por eso no confíen en las mujeres, compas. No se conquisten a chicas de entrenamiento, porque todas... Alexa. Hola, ¿puedes hablar? Es que quiero escuchar hablar a alguien, porfa. Compas, nadie me quiere, ya vieron. Yo sí dije el otro día, es porque tengo la voz bien fea. Pero bueno, ni Tóxica ni la otra me quieren invitar. Ay, no puede ser. Creo que ya me voy del juego, ¿eh? Oigan, y si mejor ya que acabe el video aquí, ya no me gustó. Mejor hay que grabar otra cosa, ¿no? Cracks, ¿saben? Ya no le voy a ir a la campaña de desvaneo de cuentas. ¿Es una broma? ¿Estás demente? Mejor le voy a ir a la campaña de todas mienten. Ay, babosa, me asustas, burra. Todas quieren un juguete. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y tú qué quieres? ¿Por qué esa chica? ¿Puca, en serio? ¡Si eres real! ¡Mejor dímelo ahora! ¡Ay, Puca! Sí, obvio. Sí soy, sí soy. Soy el negrito de WhatsApp. A ver, sal, le voy a decir, crack, que salga. ¡Ay, no manches! A ver, pausa un ratito la campaña de todas mienten, todas tienen a otro. No pasa nada. El último intento, cracks, y se acercó como una seguidora al lado mío. Se llama Puca. Vamos a ver qué me dice. A ver si quiere ser mi novia. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Por qué me dijiste que soy el real? ¿Cómo? Explícate, no entiendo. Ah, porque yo veo los videos. ¿Ves mis videos? ¿Ah? Sí. A ver, no me digas que eres seguidora. ¡A huevo que sí! ¿Qué edad tienes? 23. ¿Qué? ¡Hola! ¿Cuánto me sale? 4.30. Permítame. Sí, te espero.
una deuda con la sociedad más tarde. No, no me lo puedo creer que te encontré. Yo no me la creo que tú seas seguidora. Y yo veo tus videos ahí en Facebook y me gustan todo. ¿Y qué edad me dijiste que tenías? 23. ¿En serio? Lo que pasa es que estaba cumpliendo un reto de mis seguidores. ¿Cuál? Mira, ayer me encontré un sack por ahí. Me dijo que haga el reto de conseguir novia por 24 días. Y me retó que yo no podía porque era un boxito. Sí. Y pues sí, creo que el reto estuvo muy difícil porque todas las chicas me rechazan y además ya me eliminaron a todas las que agregué ahí. Parece chiste, pero es anécdota. No sé. La verdad me siento un poquito triste porque todas son iguales. ¿Todas? Sí, porque ahí agregué a una Sakura igual, una cuernito. ¿Qué me dijeron? Que me largue. ¡Lárgate de aquí, dientón! Fíjate que hay mucho tóxico. Yo entro ahí, pero a pasar el rato, ¿no, mamá? No deberías entrar ahí, porque todas son iguales ahí. Todos en entrenamiento son iguales. Oye, ¿y ese skin qué onda? ¿Cuál? Esa skin está muy bonita, la que tú tienes. ¿Dónde la conseguiste? Ahí en la tienda. Ese es el traje que ha salido de mujer. Uy, ¿y de dónde eres? Soy salvadoreño. Ah, ¿por qué hablas bien bonito? Gracias. Oye, Cuca, mira, hagamos algo ya. Para mandarle la evidencia a mi amigo que sí, soy un boxito bien lindo y bien guapo. ¿Qué dices? Yo te aviso cuando grabe y yo te voy a decir así y ya, nunca más me vas a ver, pero ayúdame en esto, porfa. Sí, te ayudo. Así sea. Mira, te voy a decir así. Cuca, mira, te encontré en entrenamiento, es que quería que seas mi novia y tú me dices sí, papacito. Perfecto. Déjame grabar a ver si tengo espacio. A ver, hola Puka. Hola. Oye Puka, ¿sabes? Mira, es que estaba buscando novia. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? Porque sí, me llama la atención los boxitos. Ay, yo pensé que no me ibas a aceptar porque mucha gente me rechaza por ser pobre. La ropa no importa ni los rangos, lo que importa son los sentimientos. Este güey sí sabe. Es verdad, Puka, así que vamos a ser novios por toda la eternidad. ¿Será este mi ser amado? Sí. Listo, ya grabé, listo. Ahora sí, este Sakura se la va a ver conmigo. Ahora sí, ya le voy a decir que ya tengo novia, ¿eh? ¿Y tú, bueno, ¿tú no tienes novio? Tengo dos. Ay, no puede ser. ¡No! Eres bien tóxico. Hijo de su madre. Cuando entre al juego, le dices que ya tienes un novio. Vale. No, mentira. Me va a chupapi. ¿Cómo? Me va a chupapi. ¿Él te va a dar chupapi? Sí, muy enojado. Ya no le hago broma. A ver, ¿qué chupapi? Dame contexto. O sea, que es enojado y me puede dejar. Eso era. Dale, entonces. Ya me regresó mi voz sexy. Es que ando haciendo mucho frío acá. Mira, siempre te he querido encontrar en entrenamiento. Mira, te voy a decir unas frases que yo digo en mi canal, ¿va? Porque me regresó la voz. Ok. La, la, la. Kiu, mamacita, ¿a dónde estás tan sexy, chiquita? A buscarte. Uy, pero ya me encontraste, así que... No, mejor sabes. ¿Qué dices si me agregas como tu dúo dinámico? Ya tienes dúo, cierto, ya me olvidé. Ah, no mames, sí, cierto. Tú tienes dúo, ya vi. Sí tengo dúo, pero no juega Free Fire, ya vendió su cuenta. Cierto. Oye, no sé, me gusta respetar cuando soy con alguien. Vaya, esa sí es una mujer. Sí, es verdad, pero dale. Algún día me vas a enviar un pollito porque estoy escuchando un pollito por allá. Ah, tengo 35. ¡Ah! Uno menos no importaría, ¿eh? Cierto. Sí, yo se lo mando lo que quieran. Dale entonces, mamacita, me tengo que ir. Bueno, cuídese. Cuídate mucho, gracias por todo, bye bye. Bueno, chao. Bye. A la bestia, esa chica. La salvadoreña, cracks. La salvadoreña me salió re intensa, pero no podía conquistarla porque ya tiene dúo y no quiero hacer daño al dúo, cracks. No quiero hacer daño ni tampoco quiero separarlos porque voy a subir este video a mi canal de YouTube. Tranquilo, Bob Esponja, yo entiendo. Así que, gente, ay, no puede ser. ¿Ustedes qué dicen? ¿Juego una partidita con la salvadoreña el día de mañana? ¡Claro que sí! Si este video llega a 100,000 me gustas, mañana juego una partidita con la salvadoreña y le digo que me gusta, cracks. Así que nada, sigan viendo. The phases to run. What got you to strut? It's negative attention at best. We'll call it nothing. Maybe you sound a little bit.